Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, siempre trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Quiero agradecer a todos los que me están apoyando a través de los likes y a través de su visita. Estoy muy alegre, la verdad. Gracias por regalarme ese like. He visto muchos likes en todos los videos, así que a todos ustedes que me han regalado un like y que me lo van a regalar ahorita también, un aplauso por favor, como dijo aquel. Muchas gracias, pueblo salvadoreño. Bueno, y si no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, puedes verlas acá en este canal revisando todo el repertorio de videos que tenemos acá, ¿verdad? Aquí puedes revisar, estos dos videos son de ahora, estos tres son de ayer y estos otros tres son de antier. Entonces, te pedimos que revises todo el repertorio de videos para que estés al tanto de la coyuntura política. Bueno, pueblo salvadoreño, ustedes se recordarán de que hubo de aquel muchacho Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, quien criticó fuertemente al gobierno y a los diputados de Nuevas Ideas, donde dijo que no le importaba y que a él no le parecía de que han ensampado allá llenándose de lodo el presidente y los diputados, y que han ensampado en los albergues, que para eso no fueron contratados, que ese no es su trabajo. Y lero, lero, ustedes saben la gran casaca que habló y todo lo que dijo. Bueno, pueblo, hay un salvadoreño que se encachimbó así como lo oye, se le zampó el chamuco y está que echa chispa, está que se lo lleva el diablo, está pero que mírame pero no me toques. Le dijo un montón de cosas a la oposición Arena y el FMLN y a este señor Eduardo Escobar. Así que sin más preámbulos, veamos todo lo que le dice este señor y pongámosle coco, ¿verdad? Vamos al video rápidamente. Mire, señores, no quería hacer un video hoy por esta cuestión de luto que tenemos en El Salvador. Entonces, regularmente yo hablo más de política que de otra cosa. Pero realmente hoy me ha sacado de las casillas y me ha puesto un coraje grande, una cólera, una impotencia. Y me ha dado, furia por ver un tipo que ha salido a hablar hoy en la televisión que dice que él que gana, o el pueblo que gana, de ver al presidente lleno de lodo allá y que los ministros y todo eso, que eso no les han tratado para eso. Mire, como esta oposición ha sido tan parásita, tan inepta, tan nefasta, tan aprovechada e ignorante, y por eso es que se merecen estar donde están, reducidos a la mínima expresión, y van a seguir allí. He hecho, oiga bien, algo que aprendí en ciencias políticas, pero que se lo voy a desglosar todo tan sencillo para el pueblo, para mi obrador, para que lo entienda hasta el que no estudió. Y que llegue más allá de las fronteras patrias, si se puede hacer viral este video, si a usted le gusta. Oiga bien esta explicación, espero darme a entender. Mire, cuando nosotros generamos o ponemos un negocio, con esfuerzo, con capital del Estado, lo que sea, nos ponemos arriba de la institución. Somos los dueños, están los jefes, están los jefes de departamento, y así se desglosa para abajo, y los empleados son los que trabajan para generar dinero para nosotros, para nuestras empresas. Llámese como sea, póngale el nombre que sea, vaya, voy a poner tienda Mori, como se llama mi tienda. ¿Qué sucede? Cuando usted genera este trabajo, el jefe tiene la obligación de cubrirlo a usted, de darle cobertura económica. Entonces quiere decir que usted está sobre este paraguas, sobre este cono, sobre esta pirámide. Okay. Pero ¿cuál es el propósito de poner el dinero? Es enriquecerse, es vivir mejor, es generar dinero para un solo bolsillo. Oiga bien, porque este es el jefe y este es el que manda esta gente. Okay. ¿Qué sucede en política? En política, sencillamente, es al revés. El cono se invierte, la pirámide se invierte, pero esto yo creo que la oposición nefasta y neta nunca lo ha entendido. Mire, aquí abajo está el presidente, vicepresidente, diputados, ministros, fiscales, todas las organizaciones que viven del recurso que se genera a través del impuesto. Toda la Procuraduría General de la República, todos los que están expensas a la
el ingreso que hacen de las pequeñas aportaciones de cada uno de cientos y millones de ciudadanos viene a caer aquí. Entonces quiere decir que el presidente Bukele cambia de un estatus que la gente le ha dado como de dueño a empleado. Él es empleado es el presidente todito. Pero ¿quién es el dueño del business? Entonces esto toman la calidad de dueño del negocio. Quiere decir que este es el soberano, este da órdenes, porque con las aportaciones, el esfuerzo y el trabajo de eso, es que se mueve esta maquinaria. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Ellos toda la vida revirtieron esto, porque ellos tienen una mentalidad de comerciantes, de industriales, de economistas. Entonces, el propósito era llegar aquí para hacer el billete. Entonces, estaban mal ellos. No es así. Por eso es que piensan así. Cuando Kerr va a la calle a ayudar al soldado a ofrecer esta ayuda, este apoyo psicológico y todo, es como que el empleado viene a la casa del jefe a decirle: mire, jefe, se le derrumbó la casa, pero yo no le voy a ayudar, porque el empleado vive en eso. Bukele, todos sus ministros, diputados y alcaldes, hace realmente lo que debería de hacer cualquier, oiga bien, jefe de Estado. ¿Por qué? Porque le paga el pueblo. Ahora, ¿Cuál es la oposición? La oposición nefasta dice: hoy aquí las ayudas internacionales llegan. Si esas ayudas internacionales nunca las vimos nosotros, señores. Estas ayudas, ellos aparentaban que venían para acá, pero le daban una vuelta y es para enriquecerse. Dígame, ¿cuánto político de antes de la oposición no salió más platudo de cómo llegó al gobierno? Si es que llegaban a componerse, como decimos en buen salvadoreño. Así es que no se confunde. Voy a poner un ejemplo que vino hace años. Vázquez Corena. Yo no sé si ese hombre está vivo, está muerto, no me interesa. Era alcalde de Soyapango, era un perfecto gato. Yo lo conocí. Llegó alcalde y tuvo la mejor casa en Antequirca con seguridad privada, con la defensa civil que le ayudaba a hacer el trabajo sucio. Y el tipo era un oligarca allí. Y el vecino que vivía a la par nunca le alertó la cañería donde pasaba el agua. ¿Qué es lo que sucede? Se le olvidó quién era el empleado y quién era el dueño que lo mandaba. Así es que reflexionen esto. Espero que si a usted le guste este video, si lo he entendido y si yo me he dado a explicar, hágalo viral, por favor. Gracias. Bueno, ahí están las declaraciones del señor, ¿verdad? Donde estaba enojado el maestro. Estaba enojado el señor al punto que hasta dijo otras palabras que dije, ¿cuál es él? Hasta dijo la oposición, dijo, ay, dije yo. Yo pensé que solo yo era el tartamudo, dije yo, no, que bienvenido al club, porque dijo la oposición, dijo. Pero bueno, estaba enojado el señor y dio su punto de vista. Aquí también tenemos otro salvadoreño que da su, ya les iba a decir su oposición. Ya, aquí está otro salvadoreño que da su opinión acerca de lo que ha dicho este señor de apellido Escobar. Y la gente está encachimbada con lo que ha dicho, ¿verdad? Porque a la gente no le ha parecido para nada que ande de bayunco hablando babosadas que no tiene que hablar, criticando al gobierno y criticando al presidente Nayib Bukele. Vamos a ver qué nos dice aquí este muchacho. Vamos a ver, vamos a regresar el audio aquí. Ahí vamos. La sociedad civil dice que no es trabajo del presidente andarse enlodando los zapatos, que no es trabajo de los diputados, que es algo que se ha enseñado. ¿Cómo está? Según este representante de la sociedad civil, dice que no es trabajo del presidente andarse enlodando los zapatos, que no es trabajo de los diputados, que es algo que se ha enseñado hoy en día, pero que ese no es el trabajo de ellos. Discúlpeme, clase burguesa, clase fufú. Ahora sí es trabajo de los políticos salir al campo, enlodarse los zapatos y mostrarle al pueblo que están a la par de ellos, porque en el pasado todos los políticos corruptos y todos los ladrones de siempre han estado en su oficina mientras el pueblo muere en las calles, mientras el pueblo era desangrado. En el siguiente video ve a este tipo que no representa a nadie, que no nos representa a nosotros, solo se representa a la clase burguesa, a la clase oligárquica, de la cual ya estamos hartos y no queremos saber nada. Dejen de dar opiniones diciendo lo que nosotros no queremos. Porque lo que nosotros queremos son políticos y gobernantes que anden en la calle. Dice que no es trabajo de ellos andar abrazando viejitos y niños en la calle. Señores, si en campaña todos ustedes salen a abrazar a niños y viejitos, a regalar plásticos, a regalar toallas, a regalar camisitas, a regalar vasos plásticos, de lo mismo que nos roban a nosotros como pueblo, lo han hecho por muchos años. Ahora vienen con estas. No, pues mira el siguiente video. Bueno, ahí está
punto de vista, yo no necesito que el presidente o el ministro estén embarrados de lodo, ni que los diputados estén embarrados de lodo, porque no es para eso que se les elige, no es a su cargo. O sea, sí, no es cargo del presidente andar paliando lodo, o del ministro, o los diputados andar en un albergue. No es esa la función de los funcionarios. Acá se nos ha hecho creer que esa es la función. Vaya, a ese video hicieron resonancia los salvadoreños, ¿verdad? Donde están enojados porque este señor que se la quiere llevar de muy intelectual, de muy educado, pero al parecer de educación no tiene nada, de intelectual no tiene nada, ya que el presidente se ha caracterizado de ser un presidente de territorio, un presidente para el pueblo, y siempre lo hemos visto así. También a los diputados de Nuevas Ideas, que son una bancada joven, no estamos hablando de los dinosaurios que estuvieron antes en la Asamblea Legislativa perdiendo el tiempo, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de diputados que aman a su pueblo y no solo trabajan en la Asamblea Legislativa reformando leyes o aprobando leyes a favor de la población de salvadoreña, sino que también salen a las calles del territorio, y esta vez no iba a ser la ocasión. Y pudimos ver cuántos muchachos joven de la bancada SEAN llegó a los albergues, y ya vieron todos ustedes la foto, ¿verdad? Porque aman a su pueblo y saben de dónde han venido. Si hubiera estado el FMLN y Arena, no hombre, eso hubieran estado zampados allá en una cueva hartándose a todo el delote bien rico, ¿verdad? Con una semita y solo viendo las noticias, y al siguiente día, ¡ay! Lo sentimos por nuestro pueblo. ¿Qué pasaba con Sánchez Serén? Ah, Sánchez Serén se iba para Venezuela o se iba para Cuba. Allá se iba a meter debajo de las naguas de aquellos locos. Después aparecía con una sonrisa de la Mona Lisa, todo pasmado, pueblo salvadoreño, aquí estamos, ¿verdad? Apoyando, todo pasmado, pero mire, de pasmado no tenía nada el viejito porque salió bien mañoso. Pero veamos ahora lo que dice la muchacha acá del FMLN, que dice que no nos olvidemos de los exfuncionarios, de los líderes que hicieron un buen trabajo en el país, dice la señora acá del FMLN. Escuchémoslo, por favor, y no se me hagan de los panes, y regálenme un like para este video. ¡Vamos al audio! Perdón, actualmente, ¿cómo está el FMLN? Vemos que tiene representación en la asamblea de 4 diputados. Sin embargo, estos 4 diputados, a la hora de votar, hay división. Hay, votan 2 en contra, 2 se abstienen, o simplemente votan diferente, los 4 diputados. Por años es que, miren, también la fracción legislativa al interior, años anteriores también hubieron compañeros o compañeras que seguramente no acompañaban algunos temas, pero votaban todos de manera colectiva. Ahora se han tomado, digamos, con mucho criterio aquellos temas que a conciencia cada uno de los legisladores nuestros vaya a apoyar, entonces tienen el derecho de hacerlo. Sin embargo, sabemos que hay circunstancias especiales que debemos de tratar con el grupo parlamentario, estamos trabajando en función de ello, y no por eso queda invalidado el papel que ellos desarrollan en la Asamblea Legislativa. Están haciendo una representación importante por el partido, pero también por aquellas necesidades que la gente está sintiendo, pues está resintiendo, e inclusive ha acompañado recientemente algunas propuestas promovidas por el mismo, la bancada oficial, en la que se le ha corregido la plana, incluso han perfeccionado incluso las propuestas que han desarrollado otras bancadas legislativas, como también tenemos nuestras propias propuestas. Es decir, hay un trabajo que se está desarrollando y que por encima de cualquier circunstancia interna que pueda haber en el grupo parlamentario, el trabajo que están haciendo tampoco se puede desmeritar. Hace un momento usted mencionaba que para que la gente pueda volver a confiar, tendrían que pedir que ya actualmente le hicieron daño al país, que salieron huyendo también. Tampoco podemos decirlo de una manera así tan absoluta. Nosotros no podemos seguir reproduciendo también que nuestros funcionarios de manera general todos tienen entonces que asumir un papel como de perseguidos o como de los malos de la historia. No podemos ser injustos tampoco con quienes por años se dedicaron a luchar por este pueblo. Ciertamente vamos a reconocer fallas, desaciertos, eso es así,
pero no por eso tampoco vamos a asumir que cualquier cosa que le quieran indagar al FMLN la vamos a asumir como que es cierta, sin hacer un análisis real, profundo, objetivo. No podemos nosotros asumir parte de la estrategia que de fuerzas adversas al FMLN también fueron fabricando para desprestigiar una representación histórica que lo decía recientemente en el programa. Muchas de estas generaciones conocieron a nuestros dirigentes históricos como funcionarios públicos, no como los luchadores sociales que desmontaron una dictadura, como aquellos que hicieron una lucha feroz por evitar que las medidas de las privatizaciones siguieran de manera acelerada en este país. Es decir, si no es por la lucha del FMLN, aquí tuviéramos privatizada la Universidad Nacional, tuviéramos privatizada la salud. Son muchos aspectos, muchas cosas que el FMLN ha contribuido y que esta gente ha contribuido, y por lo tanto siempre han significado un adversario para aquellos que se aferran a mantener una especie de control de la... Bueno, hablemos de lo que ella está diciendo. La señora está diciendo de que nos recordemos de los líderes históricos del FMLN que han contribuido al bienestar del país, entre paréntesis, que ella dice. Ok, recordémonos las palabras pues que dijo Chafijanda, el de Hueso Colorado, el que murió en el 2006 a causa de un infarto en un avión, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Dijo él, el día que Arena esté de nuestro lado, ese día hemos traicionado al pueblo. Profeta, salió el maestro. ¿Qué hemos visto en estos 10 años del FMLN? Hemos visto un show mediático donde el FMLN hacía el show que peleaba con Arena y que se sacaban los trapos al sol en las plenarias cuando los dos eran partidos mayoritarios en El Salvador, en la asamblea. Y tras pasillos se ponían de acuerdo cómo desviar fondos del presupuesto de la nación a su ONG pedorra. También los hemos visto marchar juntos en las calles contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. También los hemos visto cómo las areneras defienden a los del FMLN y viceversa. Entonces, ¿por qué vamos a recordar a un partido que ha sido traicionero, que ha traicionado al pueblo? Esas son dos cosas. Recordemos también que el analista político Dagoberto Gutiérrez dijo que el FMLN le había dado una puñalada a la población salvadoreña. ¿Por qué? La señora está diciendo acá que gracias al FMLN no se privatizó el agua, no se privatizó la salud, no se privatizó a Cocolito, no se privatizó el Zurita, las peperechas de allá del Zurita, no se privatizó a la tía Bubo, no se privatizó al tío Periquito, a Chirajito, a Prontito, a Pizarrín, a todos. Bueno, pero sí, gracias al FMLN se privatizaron las pensiones de hambre que le dejaron al pueblo. Recordémosle, el analista político Dagoberto Gutiérrez dijo que el FMLN había traicionado al pueblo privatizando las pensiones. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Unas privatizaciones de hambre a nuestro pueblo salvadoreño. Incluso los veteranos de guerra dicen que fueron engañados, que les prometieron que ya venía lo mejor, que ya venía el buen porvenir, y no pasó nada. Quienes se engordaron y quienes se beneficiaron fueron los ex dirigentes que ahora están asilados en México y otros en Nicaragua, bien gorditos, bien alivianados, con pijasal de millones en sus bolsillos, y el pueblo salvadoreño jodido, muriéndose de hambre con esas pensiones. No solo lo jodieron económicamente, sino que también lo jodieron que nunca se pusieron las pilas para combatir la delincuencia, y lo dejaron más jodido la delincuencia y nuestro pueblo muriendo a manos del crimen organizado en luto por 10 años, y ellos quisieron nada. ¿Para qué vamos a recordar un partido que no sirvió para nada? Un partido que nomás solo llegó
a ganarse el sueldo y a engordar sus bolsillos de sus máximos líderes. No, señora, para nada. ¿Para qué vamos a recordar eso? Y el pueblo salvadoreño es inteligente y abrió los ojos. Pero también sobre esto habló el presidente de jefe de fracción, Cristian Guevara. Así que, señor Cristian Guevara, ¿qué nos puede decir del FMLN y ARENA? ¿Usted cree que van a revivir? ¿O usted cree que se están dando paga ellos solos? ¿O simplemente son alucines sin pega? Adelante, señor Cristian Guevara, vamos al grano, porque aquí el público es enoja si uno no va al grano, ¿verdad? Y por favor, vaya directo, porque a mí no me van a pegar otra regañada, y yo viera que hasta depresión me ha dado cuando me regaña. Vamos, señor, dígame. Sus estructuras. ¿Considera que estos partidos políticos tienen el futuro del país? Mira, la gente está interesada en la reconstrucción del país, no en la reconstrucción de estructuras criminales o terroristas, la verdad. Creo que ese es el tema que le interesa a los salvadoreños, cómo vamos a reconstruir El Salvador. No importa, ¿considera que no van a obtener confianza del pueblo salvadoreño en torno a sus cambios de mando? Mira, si ellos están confiados en revivir cadáveres, que lo intenten. Pero nosotros desde Nuevas Ideas creemos que son proyectos políticos ya fracasados. Buenos días, diputado. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el compromiso de la bancada CIAN al elegir?